Muy buenas a todos, una vez más, aquí, a Narux Forum. Estamos hoy en un juego que os traigo, que se llama Alum. Este juego salió en el 2015. Lo tengo en mi biblioteca de Steam, como el que no quiere la cosa, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacerle unas primeras impresiones, porque puedo y porque quiero también. Entonces, nada, hace tiempo que no subo un vídeo en YouTube, pero bueno, lo vamos a hacer así, tal cual, sin edición, ¿vale? Como salga. Esto es Alum, y yo soy Narux, y vamos a darle cañita, ¿vale? Estamos en la primera pantalla, ¿vale? Esta es la primera pantalla que nos sale, nada más abrir el juego en Steam. Primera cosa que podría decir que es negativa. No me deja ponerlo a 1080p. Este juego no me deja ponerlo a 1080p. Lo he tenido que estirar lo más grande posible. Que entiendo que sea pixel art y eso, pero digo yo que aunque sea pixel art podría dejarte ponértelo a 1080p. Pero bueno, no nos deja. Entonces, nada. El juego está en inglés solo. Aunque, bueno, esto es gracioso. Esto es algo que he visto nada más entrar, ¿vale? Bueno, aquí parece que puedes poner voces o no, ¿vale? Esto, ok, ningún problema. Pero si nos fijamos aquí, bueno, si el cartelito este se quita, ¿vale? Tenemos inglés, que es el idioma por defecto. Está súper bien, ¿eh? Inglés, maravilloso, sí. Y luego tenemos alemán, italiano y español, ¿vale? Si nos vamos a alemán, pues nos dice que está en desarrollo. Pensaba que el juego ha salido en 2015, ¿eh? italiano también está en desarrollo y español también. Pero a lo mejor está en desarrollo desde 2015. Supongo que estarán traduciendo, yo que sé, letra a letra, ¿vale? Desde el 2015 o yo que sé. Y bueno, los controles, que básicamente es un juego que va de clics. Igualmente lo vamos a ir viendo, ¿vale? Y los créditos, ¿vale? No tiene ninguna opción de gráficos, al menos en este menú. Que de por sí me ha costado saber que esto era la típica tuerca de menú, ¿vale? Pero bueno, podemos empezar, cargar o mandar a tomar por culo el juego. Y aquí tenemos a Loom, ¿vale? Pixel Art y un señor que no sabemos muy bien qué hace. Venga, vamos a ir a probar el juego, ¿vale? Vamos a probar el juego brevemente. Vamos a ver las primeras impresiones. Estos son básicamente los primeros 10-15 minutos. Crashable Studios Presents. Luego te mandaré. Luego mando un tweet, ¿vale? Un tweet o os etiqueto. Vale, aquí tenemos un señor. Es como Gandalf. Gandalf, pero con un libro. Vale, está. ¿Hablan? ¿Hablan? Eso está bien. No entiendo muy bien. No entiendo muy bien su. No entiendo muy bien su murmuro. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué, hijo mío? Bueno. No. Sí, para siempre no. Pero bueno, a este ritmo que se está hablando este señor, nos va a dar un poco igual. Bueno, y aquí empieza Alum, ¿vale? La presentación es un señor, Gandalf, ¿vale? Se asoma ahí por la montaña. Y dice pues que no le dejemos dormir por siempre a no sé qué. Supongo esta civilización, no sé, un monstruo. No sabemos exactamente. Y aquí no sabemos quién hay. Capítulo 1, otro día, ¿vale? O otro día más, ¿vale? Maravilloso. Vemos que vivimos como una especie de cápsula, como una especie, esto parece como un iglú, pero metálico, ¿vale? Sí, bueno, está ahí hablando. Dice que está muy aburrido con su vida. Vale, se ha notado que en el doblaje la emoción se la han dado, ¿vale? Está bien. A ver, tengo que decir que es un pixel art, así que el apartado gráfico la verdad es que no puedo decir demasiado, ¿vale? Esto es así. Y tampoco sé exactamente de qué va el juego. Bueno, ahora me están hablando, pero realmente no me están introduciendo mucho a la historia, simplemente hablan. Esto es como el que ve una película, ¿vale? Que de repente escuchas voces y te lo tienes que comer, porque sí. Bueno,
El señor está modo filósofo perdido, ¿vale? Luego, fluidez del juego, pues ninguna, todavía no hemos podido jugar, ¿vale? Supongo que esto es como la cinemática, ¿vale? Pero aquí en 2D y pixel art. Solo hablo yo. O no sé quién es. No sé quién es. No sé si yo soy la mujer, no sé. La jugabilidad todavía nula, ¿vale? En los primeros minutos, nula, ¿vale? Bueno, aquí tenemos estas tuberías, sale humo, tal. Y aquí, por fin, la jugabilidad. Pressing the E key, o sea, la E, will let the exit in the current room. Vale, o sea, si le doy a la E, me sale el brillito por dónde puedo ir. Vale, y con las flechas, ¿cómo muevo el personaje exactamente? O sea, tengo que darle... vale, tengo que darle clic a la salida, ¿vale? Tenemos esta salida y esta salida, ¿vale? Y este señor. Si le damos clic al señor, ¿qué pasa? Vale, tengo que dar clic derecho, ¿vale? Y puedo elegir la opción. Si hago así, supongo, esta opción será caminar, ¿vale? Y voy a... Vale, esto es observar, ¿vale? Esto es como observar, digo, pues mira, miro esto. Vaya. Tengo que decir que está en inglés y el doblaje mejorable, ¿vale? El juego vale 3,50€, también hay que decir que es barato, ¿vale? Pero bueno. Y no sé si puedo hablar con este señor. Hi, sir. Sí, ahí puedo. Hey there, fella. I'm doing all right. Just enjoying my day off. It's nice to be out of those sewers for a change. ¿Vale? Bueno, no nos interesa tampoco, ¿eh? No nos interesa tampoco, no. Es que no. Nice to meet you, Joe. Sí, sí. Hey. Nice to meet you. I dropped my doggone ID somewhere. If you happen to see it, grab it for me. Vale. Ya está, nos manda una misión y nosotros, como somos tontitos, pues vamos a hacerle caso, ¿vale? Vámonos a la salida. Aquí, vámonos a la salida. Supongo que para salir. Move the cursor to the top middle of the. Sí. Por favor, déjame. Hoy que tengo que mirar el correo. A ver. Move the cursor to the top middle of the screen and click the action. Vale. Si hacemos así, arriba hay un menú de pestañitas aquí. Tenemos options, ¿vale? ¡Oh! Más options. Estas options no estaban antes, ¿eh? Que está la voz, el audio. Vale, al final es lo mismo, ¿vale? Items, ¿esto qué me da es? Pero si no tengo email. Items. No tengo items. Look. Y estas son las acciones, ¿vale? Pero vamos. Pero el mail, vale. Then use the hand on your mailbox. Vale, básicamente me dice que haga action. Y aquí mailbox, ¿vale? Y ahí vamos. Vale. Bills, junk, more junk. Hey, my new work ID finally came in. Pero ¿por qué habla tan depresivo? Yo no sé para qué le ponen voces. Si o sea, vosotros imaginaos, ¿vale? Es un señor. ¿Vale? Es un señor que básicamente sale de su casa. Por cierto, menuda casa, ¿vale? Y bueno, se pone a leer el correo y dice: me ha llegado mi DNI al fin. O sea, no cambia en nada la emoción de su voz. Así que yo creo que la voz prácticamente la vamos a eliminar, ¿vale? La vamos a quitar. Vamos a quitar porque yo creo que le quita. Yo creo que le quita valor al juego. Estoy seguro, sí. ¡No! ¿Qué he hecho? Lo he quitado. Vale. ¿O es que se reinicia? No, se cierra. No entiendo nada. No entiendo nada. ¿O le he dado...? a lo mejor le he dado a exit inconscientemente porque quería salir de este juego inmediatamente. Bueno, no tiene auto guardado, ¿vale? Tampoco hemos hecho nada, pero... Ahora, si quiero saltar las escenas, por ejemplo, imagínate que me da una neura y digo, hostia, quiero jugar este juego por quien... Vale, con el escape. Y esto lo puedo saltar también rápido. Chapter 1, Another Day, venga. Y lo reviento. Me quiero ir. Vale, escape to skip. Vale. Por lo menos, un punto bueno que tiene, el escape to skip, maravilloso, ¿vale? Vale, vamos a mirar. Vale, ahora me enseña lo mismo, ¿vale? Me dice, oh, mira. Y ahora vamos a utilizar esto con el mailbox, ¿vale?
Y ojito, ¿eh? Bills. Junk. Junk. More junk. More junk. Hey. Hey. New work ID. My new work ID finally coming. Bueno, ya está, ¿no? Esa es la emoción de su vida. Le lleva. You can also change your cursor on action with right click. Ya lo sabía. Y vámonos a la salida, ¿vale? The cool stork is not that way. Ah, bueno, pues perdona, ¿eh? Venga, pues vámonos para acá. No, esta vez no queremos hablar con este señor. ¿O sí? No. Sí, ahora. Hey, Alan. How's it going? Pudge. Ah, que le cae mal. Se llevan mal, a ver. ¿Qué estamos buscando para el día? Pero porque habla así como si no sé, está muy deprimido, ¿no? O sea, Pudge, it's me, Mario. I'm here with you every single day. Sorry, company policy. Bueno, pues nada. Go to it y tengo que enseñarle la ID que me acaba de llegar. Ahí está, ok. Toma, para ti. Ahí está. It's you. I've got one delivery from this hospital. Hijo de puta, me dice, es verdad, eres tú. It's just down those steps. You're practically there. Bueno, pues tell her I said hi. Package chat de tu inventory, vale. How's Esther been? She hasn't been over to visit lately. Vale. To talk, Pudge. ¿Cómo? What was that? Ha corrido, Hello? Todo rápido, Al pitch se la suda porque se ha quedado ahí y sigue trabajando. What's this? Dear Sound, we received your message. We want to help Madman Cosmos Arcade. Blablabla. There is a cure for the big. A cure for the vague? O sea, hay como una enfermedad, ¿no? Que se llama the vague. Y es una plaga, ¿vale? Pero hay que solucionarla, ¿vale? No, trate tu inventory, ¿vale? Sí, maravilloso. Nada. No. Ah, me preguntas, ¿eh? Ahí le enseña la nota. Es que no hay emoción. No hay emoción. Bueno. ¿Qué más comentar, vale? La música es inexistente, ¿vale? Como habéis visto, hay música en algún momentillo, pero la música, cuando hablan, desaparece completamente. Supongo que porque solo tiene una línea de audio en el... O no lo sé. O tiene dos. Tiene la línea de audio de sonido y luego el ruido de fondo. Pero es lo que hay, ¿vale? Y luego... A ver... Pues yo qué sé. Bueno, ¿esto qué mierda? Pudge, you talk to everyone. Are you sure you don't know anyone named D? You're funny, Alan. I know someone who people call ABC, but I've never heard anyone say the name D before. qué retrasado, tío. Es como limitadito, ¿no? Bueno, vamos a caminar. Tenemos que buscar a ver si alguien conoce al D este, ¿vale? Así que vamos a hablar con el man, ¿vale? Porque es el hombre, es Otoko de Yu. Venga, toma. Man. Check this letter out. A ver qué. Do you know anyone named D? No. I can't say I do. Maybe he's still in the arcade. Yeah. Bueno, pues que nada, que miremos en el arcade, ¿vale? No sé dónde exactamente está el arcade. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hay una sombra, ¿vale? Ok. Ok, hemos tenido miedo, ¿no? Nos hemos asustado. Vale. Sí. Bueno. Let's go. Entramos aquí, Endor. Entramos, por favor. No. Sí, maravilloso. Vale, está bien. Quiero decir, la mecánica es observar, ¿vale? Lo que ya más o menos vemos. Tocar la puerta, ¿vale? Nadie me abre. Vale, pues vamos a la otra puerta. Vamos a tocar la puerta. Tampoco habéis nadie, ¿no? No hay nadie, no te esfuerces. I guess no one's home. Sí, en serio, ¿no? I'll just leave their package on the doorstep. Bueno, pues ya está, deja ahí el paquete. Oops. Oh. Vaya. What?
I'm from the Golden Stork, and I just wanted to let you know your package is in good hands. It should be here sometime today. With the jabbering. I perdí el puto paquete, tío. Bring the package and I'll give you your tip. That's all you people care about anyway. Now get off my porch. Bueno. Thanks. Que es una amargada. Es un poco gracioso, ¿vale? Porque esto pasa mucho en los videojuegos, ¿vale? No sé si os habéis dado cuenta, pero esta es mi casa, ¿vale? Esta es mi casa, esta enorme casa es mi casa. Y luego sales y sabes que vives ahí como una especie de construcción rara. Y hay dos puertas aquí y no conozco a esta señora, ¿vale? O sea, de entrada no conozco a la señora. Es un poco curioso, pero bueno. Of course. I gotta get that down. Es un desgracia. Vale, ha habido checkpoint. Vale, sí que hay autoguardado. Esto está bien. Vale. ¿Y qué le pasa a este? Quiero irme. What business do you have outside of Sector 44? My only deliveries are within the sector today. No me deja. Bueno, vamos a intentar pillar el paquete este, a ver si podemos. No me deja coger el paquete porque ese señor es muy pesado. A ver, pues habrá que distraerlo de alguna forma, ¿no? A ver, toma. No es muy inteligente. Bueno, pues al boy. Que si os habéis fijado, el creador no se ha esforzado ni en ponerle nombres, ¿vale? A los personajes es el boy, es el man y tal, ¿vale? Vamos así, así es la vida. Dor, por favor, toca la puerta. ¿Aquí vive alguien o no? Go away. ¿Pero qué le pasa a la gente en este fucking pueblo, tío? Bueno, pues vámonos. Vámonos, venga, vámonos. Vale. ¿Y cómo pillo ese objeto? No se sabe. Bueno, vamos a arcade, ¿vale? Este se llama Ark. Can't you just let me in? I need to meet someone in there. Look, I'd love to let you in. I just can't. 10 coins is the admission fee. No negotiation. Necesito 10 coins. Uy, uy, uy. Report machine 11389 fully functional. Positive check. No sé qué acaba de pasar, ¿vale? No entiendo muy bien. Bueno, vamos. Por favor, puedes moverte, gracias. Ahí tenemos Great, no sé si se puede romper esto. Sí, ya sé, hostia. I have no reason to mess with it. A ver, voy a intentar colarme ahí como Pedro por mi casa, a ver si cuela. Hold up, Alan. Come on, man. Ark, just let me run in there real quick. I'm sure you're on the real, my friend. I just can't, Mr. Yeah. Qué pesado, tío. ¿Qué? Say, how's Esther? Not so. She's got. Look, I'd love to let you in. I just can't. I'm sure you can scrounge up 10 coins somewhere. All right, I'll be back. O sea, tengo que buscar las fucking monedas, hostia. I'm not sticking my hand. Deme 10 monedas, por favor. I guess no one's home. Vaya, no hay nadie tampoco. I'm not sticking my hand in. Hostia, qué pesado, ¿no? A ver, quiero 10 monedas. ¿Qué hay ahí? A nice round boulder. Whirly do. Qué pesado que es el puff. Bueno. Hemos pillado un boulder, que está bien, que no nos sirve para nada, ¿vale? Ah, mira, podemos tirárselo. Ah, que es muy alto y no puedo tirarlo ahí. Es que es un inútil este chaval. A ver, pues yo qué sé. Pues se lo tiro a la... Ah, vale, ya sé. Tenemos esa mierda. Pues vamos a intentar colarlo aquí en el Great. Ah, no. Aquí. A ver, ítems. Vamos a pillar esto aquí. Ok. Y aquí. I don't want to catch my... I need something longer. It's the covering to the sewer entrance. I have no reason to mess with it. ¿Cómo? ¿Cómo que no, Rison? Pues a la puerta. Nah. Pues a este señor. Uy, qué pesado.
The board machine, blah, 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 full functional. O sea, tiene que ir... Bueno, vale. A ver, señor Ark. ¿Me deja...? No me deja tirarle la piedra al señor este tampoco. Necesitamos algo más largo, ¿no? Entonces... Bueno, pues... En la pierna... Pues al bot... En la puerta... Al señor... Vale, pues nada, tío. No hagas nada, hostia. Venga, vete de aquí. A ver... Es que me cago en la madre. Este tío inútil. A ver, pues vamos. Necesitamos encontrar alguna herramienta. Pudge. Otra vez, qué pesado es este. Este tío, ¿no? ¿La puerta esta? ¿Puedo entrar? ¿No puedo entrar? There's no need to go in there. That's why we have Pudge. Smooth and cool. Vale. Ah, la piedra. A ver, vamos a tirar la piedra esta aquí. Nah. ¿A Pudge? Vale, nada. Aquí hay basura. Un momento. Dame. ¿Qué es esto? You never know when a solid pipe is gonna come in handy. Oh, bent pipe. Vale. El palo este a lo mejor me puede servir. Venga, vamos. Ojito, ojito al gameplay, El gameplay es caminar ahí con un poseso, encontrar cosas. Vamos, exit, ¿vale? Está. Y con esto. Package seems really sabered on there. Hitting it with a flying pipe will only further damage the package. Vale, pues no pasa nada. Es una tubería, ¿vale? Es una tubería. Vamos a intentar colarlo aquí. Okay. Vaya. Lo siento, Y me escondo ahí. No sigo yo, Tú no me has visto, Ark, Vale, y cada X tiempo revisa esto, así que había que romperlo. Hola, que tiene un gato, tío. ¿Esto qué es? Vale, ahora me voy. Ahora me voy porque en teoría he dejado eso vacío, ¿no? Vámonos de aquí. Esto es como Shingeki no Kyojin, hemos escapado. ¿Cómo? I don't want to leave this sector. I have to get to the arcade and figure out who D is. Ah, vale, ahora puedo coger el paquete porque no está el tonto ese. Venga, pilla eso. Qué pesado que eres, Hostia, qué pesado, ¿no? Old Chrome Dome still saw me. ¿Y ahora qué? O sea, el tío este... O sea, le he jodido esto. Ah, mira, la ha sacado. Vale, tengo que hacerlo más rápido, ¿no? Okay. Lo meto aquí. Otra vez. Me escondo. Ya vendrá el tonto este. Ahí está. Sí, Malfuntio. Venga, corre. Corre como una furcia. Corre. Hay que hacerlo rápido, supongo. No sé, supongo que irá por tiempo. Ahí va. ¿Qué ha pasado? Meanwhile. Mientras tanto. Glim's Factory. A ver las voces, Oh, thank you, Mr. Glim. Thank you. The Lurids would have eaten my son. Es que no tienen emoción estos doblajes, tío. ¿Quién ha doblado esto, tío? Qué miedo. Mira, me da igual la historia. Mira este tío. Este tío da miedo, Este tío es malo. Es como malvado, ¿no? Bueno. Ay, me pica el pie, tío. Por favor. Coge eso. Cógelo rápido. Píllalo antes de que venga, hostia. Hostia, qué peso. Bueno. Como ya hemos visto más o menos de qué va el juego, ¿vale? O sea, es un click and point, ¿vale? Básicamente tenemos un personaje. Van pasando... Tiene una historia detrás que tampoco, no sé, nada que sea.
Y nada, es de ir clicando los objetivos, tal, de puzzles, tal. Bueno, está bien, yo no pagaría 3,5 euros por él, la verdad. Pero bueno, que si no tiene nada mejor que hacer, es una buena opción. Aunque no mejor que otras que hay por ahí, sinceramente. Hay juegos gratuitos que me parece que son 1000 veces mejores que este. Pero bueno, pues nada, vamos a ir terminando aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, no tiene nada de especial. Esto es un vídeo así rápido y sin edición y al natural. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. O no, o quizás no, porque a lo mejor no hago más. No lo sé, ya veremos. Venga, hasta luego.